Me llamo Luis y soy colombiano. Me llamo Denzi, vengo de República Dominicana. Yo soy colombiano, me llamo Germán y radico aquí hace 34 años. Kelin Melissa Aitán, soy de Honduras. Mi nombre es Sergio Iván Ruiz, vengo de Honduras. Katia Rodríguez, vengo de Honduras. Con un nivel básico de inglés podrías trabajar en una cafetería como Pret-a-Manger, y los trabajos con un nivel básico de inglés serían en la cocina, y un nivel intermedio sería atención al público. Siempre es obvio, ¿no?, que todo el mundo comienza por la parte de abajo. Comenzamos con limpieza, lavando platos, haciendo los trabajos que verdaderamente el inglés no hace, ¿no? Entonces lo hacemos nosotros los latinos, que son, sí, limpiar y limpiar. O sea, que lo podemos hacer en casas, las señoras trabajan haciéndolo en casas, y muchas personas también lo hacemos en oficinas, trabajan haciendo oficinas. O sea, lo más fácil, lo más común que hay es limpieza, trabajo en hoteles, o sea, siempre en limpieza, en restaurantes, de quicheporte, que es lo que más se usa para el varón, ¿va? Limpieza, que por lo generalmente es cuando uno viene, el que inicia, está en los de restaurantes. Y bartender, que por lo generalmente es lo que hay también, hoteles, todo eso. Ah, realmente, fregar plato, algo que aparece rápido y sencillo, y no tiene que coger mucha lucha con el idioma. Restaurante, podría ser como, sí, o incluso yo trabajé como bartender, pero no es fácil. Pues básico en la cocina, entender guías básicas como no hagas esto, corta esto, básico, a eso me refiero. Ya intermedio, mantener una conversación con la persona de tomar aquí para llevar, te gusta esto, no te gusta esto, tienes una alergia, algo así. ¿Necesito inglés para ese trabajo? No, con los platos no se habla, hermano. El quicheporte, no es necesario el inglés. El inglés, bueno, de acuerdo a la compañía que te coja también. Hay compañías que ahora te necesitas un nivel de inglés un poquito, que tú entiendas más o menos lo que ellos quieren que tú hagas, entonces es asequible, el inglés básico. Poco, pero lo vas aprendiendo con el tiempo, se va aprendiendo lo necesario. Tienes que saber lo básico, y si puedes aprender, pues es mejor, porque es un mejor desempeño en tu trabajo, pero sí, lo básico. Hay ocasiones en las cuales no es necesario, y hay ocasiones en las cuales se amerita un poco de inglés. Casi siempre debería ser online, o sea, buscando la compañía y aplicando directamente con ellos. Mayormente, si tienes un ejemplo, un pana que te haga la cone, que trabaja un ejemplo en el restaurante, él te puede enchufar y eso. Para conseguir trabajo, bueno, ahora hay mucho, están las redes sociales, está el chisme, pues el chisme quiere decir de que uno te ayuda al otro, el otro te ayuda a otro, y aquí la comunidad somos muy grande y nos ayudamos entre todos. O sea que, información, buscar dónde estamos los latinos, aquí por ejemplo en Elephant and Castle, somos muchos latinos, entonces la gente llega acá y comienza a preguntar y así vamos consiguiendo trabajo. O nos metemos en las redes sociales, ¿no? Podría ser por Facebook, agencias, te contratan, hay agencias. El trabajo lo conseguiría por Facebook, por grupos en WhatsApp y por amistades también. Uno camina preguntando dónde puede encontrar trabajo, y hay mucha gente buena que le recomienda, pero también hay mucha gente que tal vez va a uno y le dice yo te ocupo, pero al final, cuando ya le toca el pago, no le pagan a uno, entonces uno sufre en esa parte. A muchas personas le han quedado debiendo, incluso a mí me han quedado debiendo dinero, y ni modo, lo pierde uno el dinero. ¿Un trabajo de ese tipo aquí en Londres? ¿A dónde me dirijo? Bueno, así como conseguirlo, más que todo, hay páginas que te ayudan a conseguir un trabajo, cuentas de Facebook, y personas que quizás te conocen te pueden ayudar, tienen contactos y te ayudan, entonces así uno va dándose a conocer y así lo van recomendando también su trabajo.
Bueno, trabajo como sobrecargo para la aerolínea de este país, que se llama British Airways. Ganarías en este trabajo anuales unos 30.000 y mensuales unos 2.500, más o menos. ¿Cómo consigo un trabajo como ese? Online. Yo soy estilista profesional, trabajo hace 30 años en esta labor. Mi trabajo está presupuestado más o menos la media hora en 18 pounds, 30, de acuerdo, si es chica, si es chico. Ese es el precio por cortar cabello acá, entonces más o menos. Y si una persona que llegue a trabajar conmigo, pues es justo que gane lo mismo, ¿no? Estamos ganando lo mismo. Ahorita tengo una persona trabajando conmigo que acabo de llegar y está ganando el mismo sueldo que tengo yo, porque ese es lo previsto de lo que vale el cortar el cabello en la peluquería. ¿Necesito inglés intermedio, inglés avanzado o con inglés básico puedo hacer? Bueno, ahorita pues un poquito de avanzado, aunque la persona que tengo ahorita, que doy de ejemplo, la estamos ayudando en ese sentido porque no habla nada, entonces le estamos traduciendo a los clientes. Ahí nos ayudamos entre todos. Trabajo en hotel y el pago es 10 por hora, 10 pounds por hora. Con un horario de 8 a 4 de la tarde, así sucesivamente. Yo ahorita me estoy dedicando en área de construcción. Estoy ganando aproximadamente 13 la hora, pero me están quitando mucho dinero en impuestos, entonces me va saliendo como a 10 la hora nomás. Bueno, yo actualmente estoy en limpieza. Y si yo estuviese haciendo ese mismo trabajo junto a ti hoy mismo, ¿cuánto estaría ganando yo llegandito? Bueno, el trabajo de limpieza no pasa más de 10 libras, entonces ese es el pago. ¿Cuántas horas al día podría yo estar viendo? Bueno, mira, yo cuando llegué, inicié haciendo 4 horas toda la semana, entonces eso va dependiendo quién te contrate, si quiere tu tiempo completo o solamente por horas, que por lo generalmente se piden por horas, 4 horas, 3 horas al día, 5 horas por máximo, no pasa. Mira, muchas gracias.